muchacho queda arriba del auto, me agarré el cuello de para atrás y me proporcionan más cortes que si no hubiera sido que pongo la mano, me cortaba la yugular, hasta centímetros de la yugular, el corte, y forcejeamos en el auto y tuve que chocarlo marcha atrás al vehículo para poder sacarlo de encima, pero se había cizañado en cortar mi cuello. Vivir para contarla. Dos supuestos pasajeros atacaron a cuchillazos a Emiliano, chofer de un taxi, quien se salvó de milagro tras las heridas que le provocaron los delincuentes. Hoy en Dar TV Noticias cuenta cómo fue el ataque que casi le cuesta la vida. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y bienvenidos a Dar TV Noticias Edición Central. Antes de terminar el día lunes, vamos a conocer juntos cuáles fueron los principales temas de esta jornada. Bienvenidos. La balearon para robarle en la puerta de su casa. En barrio Cooperativa Güemes, una mujer de 34 años fue abordada por cuatro delincuentes que llegaron en dos motos. Recibió un disparo y los ladrones entraron a la vivienda para llevarse televisor y celulares. Avanza la investigación sobre la muerte del joven que cayó de un décimo piso en barrio Alberdi. En el momento de la tragedia, solo se encontraba la novia del joven de 23 años que era oriundo de Trelew. La chica confesó que previamente habían discutido. La principal hipótesis habla de un accidente. Un joven cordobés se accidentó en España y piden ayuda. Rodrigo López tiene 30 años y está internado gravemente herido tras caer varios metros de altura en la costa. La mamá del cordobés está realizando una campaña para recaudar fondos y poder viajar para acompañar a su hijo. Quiso ayudar a una vecina y murió al caer por el hueco de un ascensor. Germán Cipulli tenía 55 años y era un reconocido médico de Rosario. Cayó desde el segundo piso hasta el tercer subsuelo. Producto del impacto, murió en el acto. Emboscada en Ramos Mejía, una banda de 6 ladrones interceptó a una pareja cuando salía de su casa. Todos armados les robaron sus pertenencias y escaparon a toda velocidad. Tormenta de arena en Egipto. El fenómeno se produjo en medio de una ola de calor que afecta a ese país. Como consecuencia, hubo un muerto, 5 heridos, daños materiales y la tormenta de arena cubrió el canal de Suez. Emiliano Domínguez es chofer de taxi y trabaja 12 horas por día. Nunca imaginó que dos supuestos pasajeros terminaron siendo delincuentes que casi lo matan. Lo intentaron degollar, lo atacaron a cuchillazos a bordo de la unidad. Emiliano se salvó de milagro y hoy vive para contarla. Incluso cómo habrán sido de profundas las heridas que le propinaron, que una estuvo a 5 centímetros de cortarle la yugular. Hoy conocemos su historia en Dar TV Noticias. Urquiza y Juan del Campillo me piden que lo lleve a La Pampa, media cuadra de Boulevard San Juan. Vengo y cuando voy bajando por Félix Aguilar y esquina La Pampa, me pegan el primer corte que me obliga a frenar el auto. Y cuando freno, la chica baja y sale corriendo por una escalinata que al fondo es Félix Aguilar. Y el chango, el muchacho queda arriba del auto, me agarra el cuello de para atrás y me proporcionan más cortes que si no hubiera sido que pongo la mano, me cortaba la yugular, hasta centímetros de la yugular, el corte, y forcejeamos en el auto y tuve que chocarlo marcha atrás al vehículo para poder sacarlo de encima, pero se había cizañado en cortar mi cuello. Cuando tomaron el taxi, cuando tomaron el coche, ¿vos lo notaste raro, con alguna actitud? ¿Te dieron conversación? Es lo raro, venían callados, llegando al lugar dicen, se nace tarde para la iglesia, se ve que se la señal entre ellos. Y ahí fue cuando pasó todo. Pinta, robar, ladrones no tenían. Pero hoy en día hasta se visten bien para salir a robar. Plena luz del día, 1 de la tarde, no te lo imaginas. Y menos en ese lugar. El violento ataque que recibió Emiliano por parte de estos delincuentes fue el detonante para que los taxistas se reunieran en la Municipalidad de Córdoba reclamando por mayor seguridad. Roberto Moyano, referente del sector, confirmó que exigieron mayor presencia policial y que principalmente se mejoren los sistemas de monitoreo en la ciudad de Córdoba.
No hubo acuerdo finalmente y pasó a cuarto intermedio la reunión para integrar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. Así lo confirmó Luis Juez en horas de la tarde de este lunes, quien se había manifestado en contra de ampliar la coalición. El encuentro se había dado en clima de máxima tensión política, con el fin de definir si reciben o no a otras figuras, entre ellas el gobernador cordobés. Un hecho verdaderamente insólito ocurrió en pleno corazón de Barrio Nueva Córdoba. En la puerta de un bar tuvieron relaciones sexuales y todo quedó filmado en las cámaras de seguridad. Ocurrió el viernes pasado entre las 4 y las 5 de la madrugada, pero las imágenes se difundieron a partir del día de hoy, luego de que el encargado de este bar diera a conocer la situación. En medio del acto, la pareja rompió macetas y plantas del local. El hombre y la mujer, tras cumplir con su objetivo, huyeron como si nada hubiese pasado. De esta manera terminamos el repaso informativo de la presente edición de Dar TV Noticias. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestro sitio web en dartvnoticias.com.ar y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Nos encontramos en la próxima. Que anden muy bien y que descansen. Por supuesto, gracias por elegirnos. Buenas noches.